Estos son los ultramodernos laboratorios de industrias bioquímicas, en donde se elaboran con el más estricto control de calidad todas las medicinas que usted compra en farmacias de la comunidad. Acérquese y consulte. Hay más de 300 farmacias de la comunidad en toda la República. Y compruebe que recuperar la salud ahora no cuesta tanto. Farmacias de la comunidad, cerca de usted. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Segunda Avenida A, 13-20, Zona 1. Reservaciones 5413-8536 y 2366-5671. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Museo Patrimonial Familiar, Proyecto Cultural y alta gastronomía. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Distinguido como uno de los 5 restaurantes de alta cocina por el Great American Quality Award. Restaurante Cascadia, 11 calle 3-42, zona 10. Aseguradora General. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes y el Conservatorio Nacional, en noviembre 11 y 12, 18 y 19, 25 y 26, diciembre 2 y 3, 9 y 10, a las 8:30 de la noche, en el Conservatorio Nacional de Música, el Internacional Show de Velorio, admisión 60 quetzales. Atención, mucha atención a todo este público lindo, amante al viril deporte de la lucha libre profesional en Guatemala. Les hacemos la cordial invitación para que se den cita este y todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde en Corporación Triple A, lo mejor de la lucha libre profesional en Guatemala, ubicado en Octava Avenida 16-28 de la Zona 1. Venga y deleítese con grandes combates de lucha libre profesional en Guatemala. Funda Bien, estamos contigo con todas las instituciones que hacen extraordinaria labor, como la Liga Nacional contra la Tuberculosis, Sociedad Protectora del Niño, Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Liga Nacional contra el Cáncer, Ayúdame a Vivir. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisiva en Centroamérica, 49 años en la televisión nacional. Agradeciendo las felicitaciones que hemos tenido precisamente en este aniversario tan especial para nosotros. Y felicitamos de todo corazón una vez más a Enriqueta García Granados, un merecido homenaje a su extraordinaria labor social. El presidente del Congreso de la República, Jorge Méndez Gerbrüger, canciller y jefe de la Orden del Soberano Congreso Nacional, tiene a honra invitar a usted al acto solemne de
imposición de la orden del soberano Congreso Nacional en el grado de Gran Collar a la distinguida señora Enriqueta de Garay de García Granados. Miércoles 26 de octubre del 2005 a las 5:30 de la tarde. Sala del Pueblo, Palacio Legislativo, Novena Avenida 9-44, Zona 1, Guatemala de la Asunción. Felicitamos a quienes honraron y felicitamos de todo corazón una vez más a Queta de García Granados y a toda su familia. Vivamos este acontecimiento.
vida guatemalteca de Enriqueta de Garay de García Granados, quien ha aportado todos sus esfuerzos a la comunidad guatemalteca, sobre todo para la prevención del cáncer. Ha dado alegría a muchas familias guatemaltecas y eso nos orgullece a todos nosotros guatemaltecos y en especial al Congreso de la República. Aquí representados por los señores diputados, el señor presidente don Jorge Méndez Rúger, el señor primer secretario de la Junta Directiva, don Mauricio Novello Morado,
permito, en nombre del Congreso de la República, nuestra máxima representación nacional, expresar nuestro orgullo por honrar a tan distinguida dama guatemalteca que con su deseo de hacer el bien al país ha sabido luchar por el bien común y convocar a todas las buenas personas que, como ustedes, han aportado y participado en el concierto de hermandad y de solidaridad que ha llevado tanta felicidad y alegría y tantas satisfacciones de mejoramiento de salud a muchas familias guatemaltecas. Es por eso que nos sentimos honrados, en particular un servidor de ustedes, en imponer el gran collar, insignia de la Orden del Soberano Congreso Nacional, a doña Queta. Muchas gracias, doña Queta, por su aporte a nuestro país, que ha sido ciertamente lleno de ternura y de sensibilidad social. Que Dios le bendiga a usted y a todos ustedes. Muchas gracias. La condecoración de la insignia del Soberano Congreso de la República en su grado de Gran Collar, como dije anteriormente, se impone a las y los guatemaltecos que han dado de sí en beneficio de la comunidad y en beneficio, sobre todo, de las personas más necesitadas. Por eso es que, en lo personal, me siento honradísimo de ser casualmente en esta oportunidad el presidente del Congreso de la República e imponer en nombre de 12 millones de guatemaltecos esta insignia que representa el reconocimiento a la labor que doña Queta ha hecho durante toda su vida. Démosle un aplauso a doña Queta, por favor. Thank you.
solidariza con el pueblo que está en luto por la tragedia que trae para nuestro país. Le rogamos que no haya ningún refrigerio, coffee break o vino de honor para este acto. No queda más que agradecerles a ustedes su grata presencia a este acto tan emotivo que nos llena a todos los guatemaltecos de saber contar con personas como la distinguida y Enriqueta de Garay de Sierra Nevada. Muchas gracias a todos por su presencia. Tan rete bonita en Chichicastenango, que cuando beso su boca chiquita en Chichicastenango, siento que el alma se me está quemando en Chichicastenango. Hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a pecar, besa con tal sabrosura que es una locura su boca besar. Ay, Indita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar. Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar, y el romance solamente de tus ojos habrán de alumbrar. Hay una Indita tan rete bonita en Chichicastenango, que cuando beso su boca chiquita en Chichicastenango, siento que el alma se me está quemando en Chichicastenango.
hay en su boca dulzura de fruta madura que invita a pecar. Besa con tal sabrosura que es una locura su boca besar. Ay, indita, ven hacia acá, que tu boca quiero besar. Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar. Y el romance solamente de tus ojos habrán de alumbrar. Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar. Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar. Y el romance solamente de tus ojos habrán de alumbrar. Chichichicastenango, 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 chichichicastenango.
son los ultramodernos laboratorios de industrias bioquímicas, en donde se elaboran con el más estricto control de calidad todas las medicinas que usted compra en farmacias de la comunidad. Acérquese y consulte. Hay más de 300 farmacias de la comunidad en toda la República. Y compruebe que recuperar la salud ahora no cuesta tanto. Farmacias de la comunidad, cerca de usted. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Segunda Avenida A, 13-20, Zona 1. Reservaciones 5413-8536 y 2366-5671. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Museo Patrimonial Familiar, Proyecto Cultural y alta gastronomía.